¿Cómo están? Platicando también con muchos ciudadanos, como siempre les comparto. Yo escucho voces y acciones y quejas en gran medida ligadas a una decepción por lo que vivimos en nuestro estado. ¿Y decepción por qué? Porque nos quejamos continuamente desde la falta de servicios o desde la falta de acciones o de la falta de resultados. La inseguridad, la incomodidad que tenemos hoy nos lleva a veces a la desesperanza. Y hacemos un llamado y hacemos una invitación y convocamos a que todos debemos participar por resolverlo. No es un tema estrictamente hablando de una persona o de un grupo o de un gobierno. La participación de los ciudadanos puede marcar la diferencia en la forma en la que ejercemos las acciones políticas en nuestro estado. Yo quiero invitarlos hoy a que participemos y hay diferentes maneras de hacerlo. Una, por supuesto, es decir lo que no me gusta e informarlo y comunicarlo o incluso protestar. Es una forma que habitualmente la hacemos en nuestro estado, pero no es la única, hay muchas más. Otro nivel de participación es incluso, decíamos, estar cercano a los organismos que toman decisiones. En Morelos hay cada vez más instancias o comités ciudadanos que opinan, que participan y que diseñan políticas públicas. Eso es algo que vale la pena hacer. Hay varios jóvenes en nuestro estado que están participando en esto y yo quiero decirles que tengamos confianza en que los jóvenes, a pesar de su edad y su juventud, están haciendo aportes valiosos a Morelos en el diseño de políticas públicas. Pero hay un tercer nivel de participación y es ahí donde se implica un compromiso mayor. Por ejemplo, el hecho de que yo dedique tiempo y esfuerzo a reunirme con comités de vecinos, a reunirme con comités o con organismos de la sociedad civil, a planear, diseñar y llevar a cabo políticas o acciones públicas, puede marcar, insisto, la diferencia en la forma en la que trabajamos en Morelos. Yo quiero invitarlos a todos y a todas que hoy nos escuchan a que sumemos esfuerzo, a que nos congreguemos. La sociedad de Morelos no somos la suma de individuos, somos la suma de familias y la suma de instituciones. Hoy si las familias nos agrupamos en sociedades de padres, si los ciudadanos nos agrupamos en asociaciones sociales, profesionales, civiles, que puedan aportar, podemos cambiar el rumbo del estado. Yo los invito a que le demos un rumbo claro a Morelos si nos agrupamos y participamos. Es una oportunidad valiosa que no podemos dejar pasar. Así que los invito a que sumemos esfuerzo y que toda iniciativa o propuesta deba ser escuchada por las autoridades y también por toda la sociedad. Participemos, agrupémonos y cambiemos el rumbo del estado.